La noche del lunes 14 de octubre estuvo llena de suspenso, pues la cadena Telemundo estrenó en su horario estelar el esperado regreso de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos en su séptima temporada. La idea es que, llegado el momento, le metamos un estimulante y que este shock electroquímico lo saque inmediatamente del coma. Interpretado por el actor Rafael Amaya, la audiencia que sigue la saga quedó en shock con lo que le sucedió al mero mero. En el primer capítulo, Doña Alba y la enfermera Laura, a cargo de Casillas, llevaron a un médico para tratar de sacarlo del coma. El paciente es mi hijo. Eso es lo único que necesita saber, doctor. Recordemos que en la sexta temporada el archienemigo número uno de Aurelio, el Cabo, le disparó dejándolo al borde de la muerte. Luego de mucho suspenso, el intento en esta primera entrega fracasó, pues aunque lograron despertarlo, abriendo los ojos, de inmediato entró en crisis, sufriendo un paro cardíaco. Porque el diablo soy yo. Le dieron electroshock, pero por más esfuerzo que hicieron, su corazón dejó de latir. ¡Ahora! ¡Despejen! No funcionó. La enfermera Laura quería continuar con la reanimación. ¡No! ¡Está abriendo los ojos, Doña Alba! ¡Está reaccionando! ¡Está saliendo del coma, Doña Alba! Pero Doña Alba prefirió aceptar el destino, y con la frase "si la muerte es un castigo, bastantes méritos has hecho, Aurelio", despidió a su hijo. Y si la muerte es un castigo, bastantes méritos ha hecho para merecerla, claro. A través de cámaras de vigilancia, los Casillas vivieron este momento tan terrible. ¡Lo mataron! Y entre lágrimas y enojo vimos a Rutila e Ismael, y junto a los demás Casillas ver caer a su padre. Todos los Casillas se encontraban en ese momento organizando el rescate de Amado, y aunque Laura se culpó por lo sucedido, Doña Alba aseguró que fue ella quien había autorizado el procedimiento, que estaba en fase experimental, por lo que sabía que era arriesgado. Doña Alba, yo quiero pedirle que por favor me perdone. No tienes que sentirte culpable de nada, no, mija, no. Yo misma autoricé que le hicieran lo que le tenían que hacer. La idea de Doña Alba es enterrar a Aurelio en Los Mochis. Quiero enterrarlo en Los Mochis. Todos dan por muerto al poderoso narcotraficante, pero ni sus hijos, ni los demás integrantes de la familia Casillas, tuvieron tiempo de llorarlo, debido a que estaban en la misión de rescatar al Águila Azul. ¡Tranza, están listos, perrillo! ¡Listos! ¡Venga! ¡Vamos a darle de su madre a los hijos! Antes de que sea extraditado a Estados Unidos. Y sin un segundo que perder con usted, oficial. Esta es la orden de extradición. Me llevo al prisionero ahora mismo. La audiencia que ha seguido todas las temporadas está a la espera de un milagro. Claro, que puede suceder, pero el dolor de que no sea así puede hacer que muchos fans dejen de ver esta serie. Pues los comentarios dejados en las redes sociales de la mayoría de los seguidores era que si Aurelio murió ya no verían más la serie. Esperamos que en el capítulo 2 el milagro se cumpla, y veamos que comience a mover los dedos. Pues la esperanza que tenemos es que el medicamento que le inyectaron para hacerlo reaccionar funcione, y que solamente fuera un estado de catalepsia en el que se encuentra actualmente Aurelio. ¿Ustedes qué opinan de este primer capítulo? ¿Llenó o no sus expectativas? Les agradecemos sus comentarios y estén atentos a los próximos videos, donde les estaremos informando de todos los detalles de esta superproducción. Hasta la próxima.